Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera. Estoy hoy en Sorrento, ¿okay? Estoy al lado de Kelly Park. Y mira, encontré casas. El builder es D.R. Horton. Pero lo más que me gustó es que el primero y el segundo piso es en cemento. Ajá. Mira, no te lo pierdas. En cemento. Bueno, esto es bien al norte y aquí venden casas de tres dormitorios o más grandes. Ok. Mira, virgencito, está esto aquí, muchacho. Mira, aquí puedes escoger el lote. Eso es lo bueno cuando compras algo nuevo. Escoger el lote. ¿Tú quieres estar en la esquina? ¿Tú quieres estar en el redondel? ¿O quieres estar en el medio? Obviamente el de la esquina pues es mejor, pero cuesta un poquito más. Yo cuando compro mi próxima casa que voy a vivir, la voy a comprar en un redondel porque no quiero tráfico. Mira, yo compraría esta que está aquí, este lote, mira, aquí, porque no tengo a nadie al lado. Tengo mucho tráfico para que los nietos jueguen. Esto está bien nice, esto está al lado de Kelly Park, ok. Aquí escoges el lote, escoges el modelo que te guste y el que caiga en tu presupuesto. Aquí, cuando compras nuevo, escoges si quieres alfombra o quieres losa. Quieres ¿cómo se llama? Mira, esto es redondel. Mira el redondel, míralo aquí, muchacho. Mira, pues yo quiero esta casa que está aquí, mira, yo quiero ese lote que está ahí. Viste, ese mismo es. Aquí los nietos corriendo bicicleta. Mira qué chulería. Y tiene este retention pump que aguante el agua. Y veo que le hicieron un caminito, fíjate, para darle la vuelta. Así que puedes venir aquí a hacer ejercicio. Wow, o sea que cuántas casas puedes hacer aquí. Dos nada más, mira. Esa de ahí no puedes hacer más de dos. Eso déjame ver, mira. Esa de la esquina, ahí hay una, ahí hay otra, ahí hay otra. So, en este redondel hay tres, cuatro casas nada más, muchachos. Nítido. So, de nuevo, como te estaba diciendo, cuando compras una casa nueva, coges el lote, coges el modelo, escoges si quieres losa o alfombra. Escoge el color de los gabinetes que lo quieres. Lo bueno de comprar algo nuevo es que están ellos construyéndote la casa de tu sueño. So, te lo recomiendo. Mira, vamos a ver, viste que los dos pisos, wow, eso de nuevo no es común aquí en Florida, pero me gustó. ¿Qué se ve por aquí? Aquí hay otra entrada más. Allí están, me imagino que van los buzones. Y yo le voy a dar la vuelta por aquí para que la veamos. Mira, en cemento, mira los dos pisos en bloque. Wow, para que tú lo sepas. Mira esto, vamos a dar la vuelta por acá. Me gustó. ¿Cuánto vale? No sé, no me quiero bajar porque de nuevo no me he puesto a la segunda. Mira, en cemento, los dos pisos. Mira, ahí está. A lo boricua. Y eso va a estar ahí por muchos años, si Dios lo permite. Mira, tienen grandes, tienen chiquitas. Ya, para todos los gustos y presupuestos. También cuando compras nuevo, pues hay muchos incentivos que ellos te dan, te dicen, bueno, pues mira, te vamos a pagar los gastos de cierre o te vamos a pagar, qué sé yo, tanto por los upgrades, o sea, que puedes que te incluyan los gabinetes que tú quieres. De nuevo, cada builder es diferente. Pero mira, en cemento, para que tú lo sepas. Así que no me digas que no, que ya que las casas son de cartón. No, mira, en cemento. Déjame decir algo, no hace falta que sea de cemento, porque estamos en el centro de la Florida y esta parte es uno de los sitios que menos son afectados por huracanes, etcétera. Mira, este que está ahí era de cemento, los dos pisos. Eso es lo que quiero que vean.
Mira qué chulo snacking. Mira. ¿Tienes preguntas? Búscate un realtor que te represente a ti y que te traiga, que te represente a ti y tus intereses, no que represente al builder. Sí, los vendedores de aquí son nice, pero de nuevo, el que es vendedor aquí está representando al constructor, no a ti. Así que, y no le estoy tirando, pero mi consejo, búscate un realtor o un agente, no tiene que ser realtor después que tenga licencia. Búscate un agente, mira, un agente de bienes raíces que te asesore bien. Ah, también cuando compras nuevo hay más opciones de financiamiento porque el builder te puede conseguir financiamiento. También, ¿viste? Mira qué chulería, mira el cemento, papá, mira lo que todo el mundo me pide. No tengo la licencia todavía, estoy haciendo los trámites. Ya estoy esperando el examen final. Tomo el examen, ya me voy a ir a trabajar con Marta, si Dios quiere, ella es mi broker. Ella trabaja muy bien. Tengo mucha confianza en ella y te la recomiendo, Marta Faustino, de DTV Florida Realty. Mira, esta misma es, mira. Ajá, esta tiene que ser de 4 o de 5 cuartos. Si quieres venir a Orlando de otro lugar y quieres que necesitas un sitio donde quedarte, pues mira, yo alquilo casa vacacional. En mi página paraísoenorlando.com. Te quiero ayudar de nuevo, y cuando yo tenga la licencia, pues voy a ofrecer un, lo que se llama un fly and buy package. O sea, vienes para acá, te quedas en la casa vacacional, sacamos 2 días para machinear mirando las diferentes opciones, y si compras te devuelvo el dinero de la estadía el día del cierre. Eso estamos, estoy de nuevo coordinando eso para hacerlo bien, okay. Eso viene, no lo tengo todavía porque no tengo la licencia, pero anticipo hacer ese tipo de paquete, ¿no? Vienes para acá, le damos la vuelta, no, de nuevo, no tienes que comprar, pero si compras y das un depósito, pues claro que sí. So, voy a empezar a hacer eso pronto, pero no lo tengo todavía. Ahora te puedo ofrecer casas vacacionales, y si quieres comprar un mobile home sin el terreno, con eso sí te puedo ayudar también. Pero mira, este sitio está nice. ¿Dónde está? Pregúntale a Google. Pero dame si antes el nombre del sitio. El builder es D.R. Horton. Yep. Y claro, tú puedes venir aquí. Mira, puedes venir aquí y ver el modelo por dentro. Yo no lo quiero ver. Estoy friqueado con lo del COVID. Cuando me ponga la segunda vacuna, entonces. Ya, mira, este está nítido. Estoy buscando la dirección 5480, algo así. Mira, para que lo vea. Y de nuevo, el sitio se llama. Ajá, ¿cómo se llama? Aquí está. Brittle Path. Ok, eso. En la calle, ven a ser la calle Plymouth Sorrento, esquina Galloping Drive. Así que, si estás buscando algo nuevo, mira, aprovecha. Hay poco inventario y estas se venden súper rápido. Eso no te duerma. Okay. Mira, la están construyendo y usualmente se tardan de 4 a 6 meses en construirse. Pero están construyendo la casa de tu sueño. Mi página, paraísoenorlando.com. Ahí tengo unos recursos para ayudarte a mudarte al centro de la Florida o a vacacionar en el centro de la Florida. Bueno, familia, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.